En Uruguay se abordan las políticas y acciones climáticas nacionales en el ámbito del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, un sistema que funciona de forma continua y consolidada desde 2009, con una verdadera coordinación horizontal entre prácticamente todos los ministerios y otros organismos vinculados en la temática. Considerando la prioridad política que hemos asignado para adaptarnos al cambio climático, se han realizado grandes esfuerzos de planificación. A la fecha contamos con 3 planes nacionales de adaptación al cambio climático: sector agropecuario, ciudades e infraestructura y zona costera. Todos ellos alineados a la Política Nacional de Cambio Climático. Uruguay ha aprobado un plan de saneamiento que impactará a más de 150.000 habitantes de 61 localidades en todo el interior del país. Este proyecto da cuenta además del compromiso ambiental que nos guía la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En 2022 emitimos un bono soberano asociado a indicadores ambientales. Esta iniciativa alinea las estrategias de financiamiento público con los compromisos climáticos nacionales. Los indicadores clave de desempeño de este bono se basan en las metas establecidas por el país en su primera contribución determinada a nivel nacional. En octubre de este año, el Gobierno de Uruguay y el Banco Mundial acordaron los términos de un contrato de préstamo multilateral que por primera vez reconocerá una reducción en la tasa de interés asociada al cumplimiento de objetivos climáticos. Este préstamo ha sido posible gracias al cumplimiento de los compromisos internacionales y el trabajo técnico que viene realizando nuestro país en más de 30 años de trabajo para enfrentar el cambio climático. Estos instrumentos financieros se han logrado por un trabajo interinstitucional que es ejemplo a nivel mundial y la conciliación institucional del Ministerio creado en el 2020. Uruguay es un país afectado por el cambio climático y necesitamos que se cumplan los acuerdos para hacer frente a este fenómeno y especialmente poder implementar nuestros planes de adaptación. El desafío es grande y la necesidad de mayor acción es urgente. Persisten desafíos muy relevantes que deben ser atendidos, promesas que deben ser cumplidas, particularmente para los países en desarrollo. Continuamos preocupados por la falta de implementación de las metas financieras de los países desarrollados según la Convención y el Acuerdo de París. Esto genera un impacto negativo en la capacidad de los países en desarrollo de implementar sus políticas y planes nacionales de cambio climático. Queremos hacer hincapié en la movilización de recursos de fondo de adaptación. La meta fijada para este año era de 300 millones de dólares y hoy se han comprometido un poco menos de 160 millones. Estamos muy por debajo y esto va en contra de los acuerdos establecidos. Hacemos un llamado a los países donantes para comprometer más recursos al Fondo de Adaptación, que cumple una tarea crítica para nuestros países en la arquitectura financiera. Esperamos que se logre la meta de 300 millones antes de cerrar la COP. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas es piedra angular de la Convención y del Acuerdo de París, y también debe serlo en esta conferencia. Compartimos responsabilidades, pero no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. El aporte de Uruguay es marginal en la generación histórica de gases de efecto invernadero. Sin embargo, por sus características antes mencionadas, suple los impactos de este fenómeno, especialmente las poblaciones más vulnerables. Nuestro país seguirá dando cumplimiento a sus compromisos, pero pedimos que se nos reconozca por nuestros logros, mejorando el acceso a oportunidades. Promover el desarrollo sostenible es el compromiso de todos. Uruguay lo asume con responsabilidad y lo demuestra con acciones. Seguiremos trabajando intensamente junto a todos ustedes para alcanzar los mejores resultados en esta COP y en las que vendrán. Pero para lograr concretar las medidas sustantivas que harán frente al cambio climático, cada país debe poner su parte y cumplir con compromisos asumidos. Ni más ni menos. Muchas gracias.